segmento de bartender, chicos. Bueno, esa es la actitud que necesitamos. Les cuento, hoy he traído algunos datos curiosos del vodka. Para iniciar el Día Internacional de esta bebida, fue el 4 de octubre, hace unos días nomás. ¿Quieren saber más datos? No hay problema, yo he preparado varios, así que comencemos. Aquí tengo varios sobres con los datos más curiosos y sorprendentes del vodka. Vamos a empezar con el color amarillo. Este sobre nos dice, aunque se atribuye la procedencia del vodka a Rusia, ya que es un auténtico símbolo nacional de este país, lo cierto es que su origen es muy polémico y está muy disputado entre Rusia, Bielorrusia y Polonia. ¿Ustedes qué opinan? Vamos por nuestro siguiente sobre. ¿Qué color quieren, chicos? Verde. Perfecto. Se abre el sobre verde y nos dice lo siguiente. El término vodka proviene de la palabra rusa voda, que significa agua, con la terminación K, que es un diminutivo. Esto quiere decir que significa agüita. Gracias a su alto contenido de alcohol, no se congela, por lo que es ideal para los lugares y estaciones frías. Seguimos con otro sobre, esta vez escojo el color blanco. Un dato curioso más, nosotros no nos quedamos atrás. En el Perú se encuentra el primer vodka preparado artesanalmente a base de papas nativas en el mundo. Terminamos, ahora sí, volvamos al set. Ahora es momento de una nueva receta en nuestro segmento de bartender. Les cuento rapidito nomás. Esta es una bebida a base de vodka. Es por eso que yo les contaba todos esos datos curiosos de este delicioso vodka. Por supuesto, para iniciar, tengo que presentarles a nuestro barman, Jefferson Inga. Bienvenido. Hola, Shay. Como tú lo mencionas, hoy prepararemos un rico vodka orange. Jefferson, siéndote sincera, nunca he probado el vodka orange, pero quiero aprender a hacer esta receta para disfrutarla en casa y con la familia. Ahora cuéntanos, ¿por qué hemos elegido esta bebida para nuestro segmento de bartender? Bueno, Shay, te comento que este es un trago cítrico que es muy bueno para disfrutarlo después de cada almuerzo. De repente compartir con la familia o con los amigos. Bueno, y decidí enseñarles a cómo prepararlo. ¡Qué genial! Vamos a estar súper atentos para poder aprender esta receta y, como tú lo mencionas, disfrutarlo después del almuerzo. Ahora coméntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, Shay, para preparar este cóctel vamos a necesitar jugo de naranja, vamos a necesitar también vodka, triple sec, un poco de jarabe de granadina y, finalmente, para decoración utilizaremos un trozo de naranja. ¡Perfecto! No son muchos ingredientes, eso es bueno. Así todas nuestras mamás de entre gente no se van a preocupar por preparar esta bebida. Ahora sí, creo que ya tenemos todo listo. Vamos a empezar con nuestra preparación. ¡Adelante! Bueno, la preparación es la siguiente. Iniciaremos primero por vertir un poco de jarabe de granadina en la base de la copa para darle un atractivo especial a este cóctel. Después, en esta ocasión, utilizaremos nuestro shaker. Vertiremos aproximadamente unos 5 hielitos. Bueno, yo utilizo unas 4 onzas de jugo de naranja, fruta natural. También 2 onzas de vodka, el vodka de preferencia. Y un tanto de triple sec para darle el sabor a naranja, más pronunciado. Vamos a batir un poco. Es importante batir bien. Finalmente, cogeremos unos cuantos hielitos y vertiremos en el vaso para que no se combinen con la base de granadina que le hemos echado anteriormente.
finalmente vertiremos nuestro preparado. Listo. Bueno, Shay, ¿todo bien hasta ahí? Todo bien hasta aquí, Jefferson, pero tengo una pequeña duda. Si de repente en casa no tenemos naranjas, ¿qué podríamos hacer? ¿Con qué otra fruta podemos variar esta receta? Bueno, en realidad la podrían variar. De repente con jugo de arándano, entre otras frutas. Claro que sí, pero bueno, esta es la receta original del vodka orange. ¡Qué buena idea, Jefferson! Jugo de arándanos. Lo voy a intentar en casa. Ahora vamos con la presentación final. Listo, Shay. ¿Harás esta receta en casa? ¡Claro que sí! Se ve deliciosa y también rápida de hacer esta receta. Yo ya he apuntado los ingredientes y también la preparación. Espero que todas las mamás de Entre Gente puedan poner en práctica esta receta. Ahora, cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar, Jefferson? Claro, Shay. Nos puedes contactar en las redes sociales como Qatari o también en las direcciones que aparecen en pantalla. Bueno, Shay, espero que te guste este cóctel y chao. Hasta luego. Jefferson, la hemos pasado muy bien en nuestro segmento de bartender. Hemos aprendido varios datos curiosos del vodka y sobre todo ya tenemos una receta más en nuestra lista. Ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa comercial, pero no se muevan porque al regreso continuamos con mucho más aquí en Entre Gente.